Pues tengo que trapear y ya no puedo más asistir. Va a quedar con mal olor este piso. Para que no vaya a estar el piso porque aquí no tengo nada que ponerle ni elegir. Mire, Becky, ¿dónde están los últimos balances que me trajo Pedro? Ah, mire, jefe, yo como sé que no le gusta que toque estas cosas, aquí apartadito se lo dejé. Y está bien. No puede ser este Pedro que no puede trabajar. ¿Por qué están estos números en rojo, Belky? No lo sé, señor. ¿Ve? ¿Y cómo puede ser que Marquilizo al fin sí va súper bien y nosotros no? Si estamos trabajando lo mismo. ¡No! Edwin, mire, es que ¿sabe qué? Todos ustedes son unos buenos para nada, hombre. ¡No puede ser! Me puedo retirar. ¡Retírese! ¡Váyase a ver qué hace! Si no es buena para nada, ve. ¿Y ahora qué le digo a mi mujer? Que soy un bueno para nada y que eché a perder la empresa. Rebeca. Mi amor, ya viniste. Sí, te vi un día pesadísimo. De verdad. ¿Cuánto lo siento? ¿Ya tenés comida? Sí, mami. Sentate, te voy a hacer. Mira que... Mira que me han echado insecticida. No hay, mi amor, se termina.
Mira, solo eso. Fíjate que ahora, imagínate que yo una tortilla me he comido con aguacate. No hay nada que comer. O sea, yo, así en serio te lo digo, yo ya no aguanto. Ya no aguanto. Mira, Miguel, no entiendo por qué las cosas están así. De verdad. Ya no soporto, en serio, ya no aguanto esta situación. ¿Cómo voy a estar sin dinero? Necesito dinero para ir al súper. Rebeca, ya te escuchaste. Sí, ya me escuché. Mira, es que vos solo sos buena para pedir pisto. Como vos no vas a trabajar, ¿qué haces vos? Ay, y según vos aquí paso, feliz de la vida, haciendo nada. ¿Quién te tiene comida? ¿Quién te tiene lavada y planchada la ropa? ¿Quién te tiene la casa bien limpia? Decime. Rebeca, por favor, no me hagas decir esto dos veces. Eso cualquiera lo hace. Ah, cualquiera. ¿Sí? ¿Te gustaría hacerlo tú? Mira, mi trabajo es estresante. Por cierto, Becky, Pedro y toda la gente de la empresa son unos buenos para nada. Con eso te quisiera ver yo, tratando eso. Mira, tengo tantos problemas en la empresa que aún no tenés ni idea. Un día. No, yo sé que no sos. Un día no, te quisiera ver en mi lugar. Un día. No, cuando querrás, yo me voy a tu lugar y vos te quedas en mi lugar. Ahí decidimos. Vos sabes que yo tengo mi carrera y me defiendo. Aunque te rías. La verdad es que no sabes lo. Va, hagamos algo, mira. La empresa está tan mal ya que no pierdo nada en. Te voy a dar una semana. Una semana. Esa semana me va a servir incluso hasta para pensar y sacar a flote la empresa, porque lo más seguro es que no hagas nada. Hay que seguir hundiendo. Mm-hmm. ¿Pero te parece una semana? Claro, más que suficiente. Una semana. Una semana yo te voy a demostrar de que estoy en ella. ¿Te parece? Ah, sí, mira, a mí no tienes que demostrarme nada. Te lo demostras a ti, ¿ok? Para mí, claro. Okay. Pero te estoy demostrando a ti también de que eso voy a traer dinero a la casa. Ya veremos. Ya veremos. Ya vamos a ver. Vaya, vaya a hacer lo que más sabe hacer: a lavar los trastes ahí en la cocina. ¿Y no te piensas comer eso? Ah, eso voy. Además, que no, ¿sabes qué? Esto no me lo voy a comer. ¿Cómo lo voy a dormir?
Miguel, Miguel, amor, ya me voy. Está bien, amor, andate. Ahí, ahí está todo en orden, empresa. Ya me voy a levantar. ¡Pegale! ¡Puchica, hombre! La próxima. ¡Marca, marca! ¡Pega, pega, pega, pega! Mal de salud y pues por lo tanto voy a ser yo la que esté a cargo de la empresa. Sí, sí, primeramente Dios, ya se va a recuperar. Sí, pero bueno,
Ajá. Sí, claro, yo sé que se le debe de la empresa, pero en serio necesitamos la materia prima. Por el momento no contamos con ella y pues solamente quiero pedirle, por favor, un poquito de tiempo. 2 días máximo. Y le prometo que el dinero volverá a sus manos. Comprendo, comprendo muy bien su situación, pero confíe en mí. Se lo prometo. No le voy a fallar. Sabía que podía contar con usted. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, que tenga un buen día. Hasta pronto. Fin, gané este. Bueno, ganar 1 de 25 está bien, va. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no pude trabajar! ¡Y ya va a venir la Rebeca! Voy a ver qué le hago de comer. Pues, ¡ay, Dios! Más que todo sucio está aquí. Esta mujer, yo pensé que me iba a dejar limpio todo esto. Bueno, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Agárrense de las manos. Y esta mujer me robó los cuchillos. Eso es feo, esto. Pero... juntos podemos llegar. Donde jamás hemos ido. Yo que quiero que te, estés así siempre, bien linda, bien saludable. Te tengo frutita porque ya sabes, va. Sí, y de tomar agüita, nada. Sí, eso te voy a dar, pero primero la fruta, porque acuérdate que, como dice el nutricionista, también la fruta lleva agua y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué tal? Mi amor, te tengo una super noticia.
Me fue muy bien el día de hoy, ¿sabes? Ah, qué bueno. Sí. Bueno. Pero pronto vamos a mejorar. Ya lo verás. Espero, come, mi amor, come. Espero que me hayas hecho limpieza en la oficina. ¿Y vos me hiciste limpieza en la casa? Miren. Desde aquí puedo notar que hayas dejado una cáscara de banano. Se lo voy a mostrar.
Necesito hablar con usted. Aquí, dime. Necesito hablar con usted. ¿Qué me regalaría unos minutos de su tiempo? Sí, claro, dime. Llegaron los nuevos estados financieros. Ahí están. ¿Y qué tal es esa cara? Mírenlos. No lo va a poder creer, pero... Lo está logrando, señorita Rebeca. Sí, gracias. Gracias por tu ayuda. Te lo juro, si no hubiera sido por ti, yo estaría perdida y le empezó también. Muchas gracias. Yo le voy a ayudar siempre, César. Gracias. Voy a llamar a los proveedores. Creo que... Ah, sí, sí, sí. Por fin, por fin. Bueno, por haberme dado el voto de confianza, don Víctor va a ser el primero en recibir su pago. Hola, don Víctor, muy buenas. Sí, sí. Ay, bien sabe quién nos saluda, ¿verdad? Usted sabe de que tenemos una cuenta pendiente, ¿verdad? Pues agradecerle muchísimo de antemano, sí, claro. Muchas gracias. Nada más quería avisarle que justo este fin de mes voy a cancelar todas las deudas que tengo pendientes con usted. En serio, muchísimas gracias por su confianza. Sabe, voy a seguir necesitando de usted, así que no se me vaya a desaparecer después de que le pague. Bueno, sí, claro que sí, me encanta mi trabajo. Sí, bueno, cuídese, bendiciones. Ahorita venimos conmigo, tranquilo. Tranquilo. Para los dos hay. Para los dos. Hey, tranquilo, people. Para los dos hay, va. Venga usted para acá. Toma de aquí. ¿Sabes qué? Sí, Toma, mi amor. Pocas veces sabemos dónde nos dirigimos. Señorita Rebeca, con permiso, acá están los nuevos estados financieros de la empresa. Lo puede ver. Mire, Pedro y yo estamos sorprendidísimos. Los números están cambiando día con día. Becky, ¿esto es en serio? Señorita Rebeca, en 6 días usted pudo levantar la empresa. Sí, gracias a Dios. Es que se nota la diferencia que hay de año tras año y estos últimos días. Mi esposo no lo va a poder creer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabe que somos un equipo y que vamos a estar para ayudarle. Yo sé. Bueno, claro, sin duda alguna, Pedro hizo un excelente trabajo. Sí. Está bien. Bueno, me retiro. Si me necesita, yo voy a estar, me llama. Pues sí.
¡Qué mal que puedo pedir a la vida! Gracias a Dios. No puede ser. A lo que me he quedado. Imagínate. Ella es la que debe estar lavando, cocinando. Ahorita no más venga. Yo voy a decirte que yo no estoy para estas cosas. Sí, ella es la que debe estar haciendo esto. ¡Peabody! Chucha, me he estresado ahorita. Al menos los vestiditos que le quito. Mamá, venga, le va a decir, ¿sabes qué? Aquí llegamos. Bueno, a ver, esto todavía está mejor. Devuélveme mi trabajo. El mejor trato que ha tenido la empresa con Edu Pinch. No le creo, en serio. Sí. Eso es lo mejor que me pudo haber pasado. Tú sabes que es una empresa millonaria. Millonaria. No, sí, y es de las mejores a nivel mundial. Es lo mejor que nos ha pasado. Se da cuenta, está levantando demasiado esta empresa. Gracias a ustedes está subiendo esta empresa. No sé qué, es que solo a mí se me ocurre estarle preparando hasta café, pan, todo eso. Ah, ya era tiempo que viniera. ¡Al fin, po! ¡Puchica! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mira! ¡Necesito que hablemos seriamente! ¡Mi vida, te amo! ¡Ay, tan precioso, mi enojón! ¿Y qué tiene? ¿Qué te pasa, mi amor? No, hombre, sí, hasta con los chuchos he estado peleando. Sentarte, porque necesito hablar con vos. ¿Qué te pasó, mi amor? No sé, ¿qué hiciste vos? ¿Has salido con alguien? ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo, mi amor, por eso. Es que quiero darte una buenísima noticia. Lo único que amas es el pan. También. Pero a vos te amo más. No. Mi amor. Yo te quiero dar una noticia, ¿sabes qué? ¿Quién? De una vez por todas quiero ser honesto con vos y decirte que estoy harto de esto. Uno, dos, que me disculpes. ¿Te acordás que te dije que tu trabajo cualquiera lo hacía? Pues no, la verdad es que no me gusta. No cualquiera lo hace. Tu trabajo es digno de estar aquí en la casa. Hacer las tareas del hogar es lo más digno que puede haber, corazón. Así que discúlpame. Sí, yo te comprendo, mi amor. Yo sé lo difícil que es. Entonces, devuélveme mi trabajo. Mi amor. No, mi amor. Es algo que no se va a poder. Mi amor, quiero que comprendas algo. Mi amor, hemos logrado sacar a la empresa. No tienes una idea. O sea, ¿sabes qué? No. Nuestra empresa ha crecido, mi amor.
quiero mostrarte los resultados. No ando en la laptop, pero en la laptop la tengo, ¿ok? Quiero que sepas que todo está solucionado, que ya por fin hemos pagado todas las deudas que tenemos. No. Bueno, que teníamos, porque ya no las tenemos, mi amor. No. Sí. No, Rebeca. Becky, no. Becky es una gran persona. No te, mira, hasta ganas de ver, me están dando. ¿Me estás hablando en serio? Sí, mi amor. No, Rebeca, no juegues con mis sentimientos de esa manera. Decime que me dejas o cualquier cosa, pero menos eso. ¿Ah, quieres que te deje? Es verdad, es verdad. Claro que es cierto, mi amor. No te lo puedo decir. ¡Sí, mi amor! ¡Lo logramos! No, Rebeca, mira, entonces, de verdad, ¿sí fuiste capaz de hacer eso? Mi amor, pero si yo en 4 años no lo he podido hacer. Yo lo logré en 6 días, mi amor. Sí. Entonces sentate. Te voy a decir algo. ¿Qué, mi amor? Mira, no es fácil para un hombre hacer lo que yo voy a hacer. ¿Qué más? Pero yo no quiero seguir trabajando aquí de empleado doméstico. Podemos contratar a alguien. Sí, mi amor, claro que sí. Y yo... Pero yo quiero ser parte de la empresa. No importa, eso te iba a decir. Voy a dejar que vos seas la gerente general y yo voy a ser... Sí, mi amor. Sí. Gracias. Y yo voy a... Yo sé lo difícil que es para ti, pero... No, no te preocupes. Honor a quien honor merece y vos has hecho lo impensable, lo imposible. Así que lo menos... No es imposible, mi amor. No, pero para mí sí. Así que, mi amor... Que Dios te bendiga. Te juro que estoy orgulloso de vos. Te amo mucho.